Hello, hello, mi gente y people, ¿qué más? ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? ¿Se amanecieron bien? Me alegra mucho. Hoy vamos a hacer un video súper especial, Lanzo. Hoy es día de risas, porque hemos llorado mucho. Oiga, sí, ustedes que en esos videos nos pusieron Nos ahí. ponen a llorar y a Sí, es llorar y uno que todo melancólico. el video del Pulp El Maya, pip, uff, ahí le dejamos por qué aquí, cosa tan impresionante. espectacular. Me hicieron llorar. Yo no había llorado nunca en YouTube y me hicieron llorar en ese video. También hemos hecho tres videos de Maxor increíbles: el de Grito de Guerra Latinoamericano, el Grito de Guerra Mexicano y el de Las Águilas. Oh, impresionante, Escuadrón, el de Escuadrón. Lo he hecho espectacular. Entonces, vamos a hacer hoy Chabelita y el Padre Otero, un video más, porque también nos encantó, Sí, ¿cierto? no, 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 qué cosa con la Chabelita. Yo sé que nos pidieron otros padres, pero pues queremos darle Sí, otro al porque padre hemos hecho Otero. apenas Sí, uno. solamente hemos hecho uno y nos pareció chévere, entonces vamos a darle a otro al padre Otero y pues ya vamos avanzando a los siguientes padres que han enloquecido por Chabelita. Exactamente, exactamente, bro. Entonces, Entonces, sin más, Brax y Brostax. go, go, go. Chabelita y el Chabelita y el padre padre Otero. Otero. Dice número 7, la parte ¿Estás aquí, Anacleto? ¿No se ha ofrecido nada? Sí, padre Otero. Vino a buscarlo doña Etelvinita para ayudarlo a jalarle el pescuezo al ganso. Y todavía lo preguntas, acólito del diablo. ¿Qué es eso de jalarle el pescuezo al ganso? Para matarlo, padre. Ahí lo traía para luego cocinarlo. Quedó de convidarle. Ay, señor. El padre Otero es bien dañado de mente. Mi aguijón. A ver, síguete con la Estoy llorando. sacristía, Anacleto. ¡Es mi padre! Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ay, Chabela. ¿Qué te sucede ahora que andas como la Magdalena? Magdalena Núñez. Ay, Chabela. No, Magdalena, el personaje bíblico. Ay, toma. ¿Cómo Magdalena? Retira, retira esas excrescencias. No vayas a salpicar. No te entiendo. Virus, virus por todo lado. ¿Qué te aflige ahora, Chabela? Acoso de haber participado en un diabólico festín, padre, donde campeó la inequidad, el pecado y el desenfreno, padre. ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Qué hiciste? A ver. Es que me dejé envolver por las suaves palabras de un par de emisarios de Satanás que me convencieron de colaborar en un rito pagano lleno de lascivia y concupiscencia. ¿Te convencieron? ¿Y quiénes te convencieron? Fueron el adiós Torres Mochas y su novia la Gertrudis. Heladito y Gertruditas. Pero, Chabela, pero si esa parejita son un amor, honestos, probos y entregados al Creador. Oh, padre, son un par de sepulcros blanqueados. Son un herradero de corrupción. ¿Cree que me dijeron ayer saliendo de confesarme, padre? Lo ignoro, Chabela, ¿qué? Me dice el heladito, Chabela. Ya no disfrutamos hacerlo entre nosotros dos, Chabela. ¿Por qué no hacemos un trío? ¿Un trío? ¿Qué querían cantar o qué? ¿Un trío? Pues es que yo solo os pregunté y la trudisca cree que me contestó la muy filistea. Lo ignoro, lo ignoro. ¿Filistea? Chabela, te necesitamos. Porque el adicto siempre se le queda parado. ¿Lo puedes doblegar, Chabela? Pero Virgen Santísima, eso te dijeron y te lo dijo Gertrudita. Y para entonces me agarraron de la mano y me fueron a meter en un sitio que olía horrible. Olía sudor y efluvios corporales. ¿Sabes? ¿Y qué me dice el eladio? Ponte el lulito para tu protección. Jesús, María y José. Pero tú, como buena cristiana y temerosa de Dios, no te pusiste nada, ¿verdad? Lo hiciste, Chabela. ¿Pero en qué estabas pensando? Es que imagínese tener un resbalón a estas alturas. Ay, bueno, está bien. Te pusiste eso. ¿Y qué más? ¿Qué me dice Gertrudes? Chabela, ahora métete el dedo en el agujero y aprieta.
No. Te pego por tu marcada inclinación entrar en detalles. Eso yo no necesito saberlo, ni me hace falta. ¿Y luego qué más? Hijo de madre, pari. ¿Qué me dice? Mejor métete dos dedos, che. Hijo de madre, güey. Apenas me cupieron. Estaban todos sudados los hoyos. Y luego... Estoy tratando de no pensar mal, pero no puedo. Todavía lo preguntas por qué te pego, tía de la iniquidad. ¿A mí qué me importa cómo tenías los agujeros? Más pecado y menos descripción, por favor. ¿Más pecado? ¿Qué pasó después? Mira, estuve las horas y por más empeño que le puse, pues esa cosa larga y cabezona seguía parada. Mira, ya cállate, filistea incircuncisa. Y óyeme bien, te prohíbo terminantemente que te vuelvas a reunir y salgas con ese par de perdularios. Ya la pagarán conmigo, me encargo de ellos después. Ay, sí, Pat. ¿Pero qué hago con la bola? ¿Con bola? Pues esta que me compré, que pesa como un demonio. Aquí están los hoyos, mire, padre, ahí se le meten los dedos. Pero tú hablaste de un hulito que para tu protección. Sí, padre, pues son los zapatos, para no resbalarse ahí, ponerse un... O sea que todo ese tiempo me has estado hablando de un partido de boliche. Padre, pues usted que me entendió. Ay, jugar boliche no es pecado, Chávez. No. Ay, qué bueno que hablé con él. Eso es tan una atalaya, una luz en el camino. Ya, sí, sí, sí. Ya, márchate. Márchate. Ve con Dios. Ay, ¿es muy cabiendo? Ay, señor. ¿Qué pasó con el rayo que te pedí que me partiera en dos, señor? Me faltan rayos para la vecina también. Ay, no. De verdad, amigos, es que... Es que es muy difícil. Yo trato Chabelita de... Ella habla mundial. Y yo trato de decir, ok, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y así que uno, de verdad, uno por más de que piense diferente, piensa mal. Piensa mal. Pero ¿sabes qué lo más chistoso? Que después uno ve todo y dice, ¡ah! Estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto, Chabelita. Claro, esa vaina seguía parada. ¿El pino? Amigos, espectacular. Déjenos muchos likes por ese video. Mega genial. Estamos hablando. Redes sociales por acá. Canal secundario por acá arribita para que lo miren. Mi gente y People 2. Vayan, like, suscríbanse y todo. Amigos, estamos hablando para un próximo video. Chao, chicos.